¿Qué onda, Reyes? Soy Salva RC y hoy voy a traerles un video distinto a los que los tengo acostumbrados. Y es que, como sabrán, terminó la temporada 2020-2021. Con ya todas las competiciones finalizadas, se acerca la entrega del Balón de Oro 2021 y hoy repasaremos los candidatos a ganar este premio y darle mi opinión de quién para mí se lo va a llevar. Este año, sin duda, a comparación de años anteriores, va a estar muy difícil decidirse por quién se lo tiene que llevar, porque la verdad tenemos una competencia bastante pareja entre los nominados. Así que bueno, comencemos con el primer candidato. El candidato número uno es el favorito de muchos a llevarse este premio, y es el argentino Lionel Messi. Si bien a nivel club no fue la mejor temporada ni mucho menos, lo demostrado a nivel individual hace que seguramente esté por lo menos entre los tres mejores jugadores del año. El argentino se ha mantenido durante toda la temporada entre los mejores, como acostumbra hacer año tras año, y además por fin ha levantado un título con la selección absoluta argentina. Esa Copa América ganada con Argentina es su mejor aval para ganar este premio, y además también fue campeón de la Copa del Rey con el Barcelona. Todo esto para mucha gente hace que Messi se va a llevar su séptimo Balón de Oro. Veremos qué pasa, pero seguramente va a ser un serio candidato a llevárselo. Otro candidato a llevarse el premio de Balón de Oro es el brasileño nacionalizado italiano Jorginho. Un jugador que la verdad no nos tiene acostumbrado a estar nombrado para este premio, ya que, si no me equivoco, es la primera vez que está entre los candidatos a llevarse el Balón de Oro. Pero este año hizo una gran temporada a nivel club y a nivel selección, porque obtuvo dos títulos importantes que lo encaminan a ser serio candidato. Se coronó campeón de la Champions League con el Chelsea y campeón de la Eurocopa con Italia. Así que la verdad no se le puede pedir más a un futbolista en una temporada. Y además lo ha hecho siendo indiscutible tanto en su club como en la selección, y con un papel destacado. Así que Jorginho, segundo candidato. El siguiente candidato es el que para muchos le va a pelear más a Lionel Messi la pulseada por llevarse este premio, y es el francés N'Golo Kanté. Jugador que a nivel club la verdad le fue perfecto, saliendo campeón de la Champions con el Chelsea e inclusive siendo nombrado como el mejor jugador de la final. Pero lo que le resta bastantes puntos es a nivel selección, porque recordemos que Francia fue una de las decepciones de esta Eurocopa, quedándose afuera cuando sinceramente yo en lo personal pensé que la iba a ganar a la Copa caminando. Así que esto va a afectar su candidatura, pero creo que no tengo duda de que por lo menos quedará entre los primeros puestos. N'Golo Kanté, sí, el otro candidato. Y el último candidato oficial que estaremos viendo es el italiano Gianluigi Donnarumma. El arquero de la selección italiana, siendo sinceros, la tiene difícil. Hace mucho que un arquero no gana un premio así como un Balón de Oro. Sin embargo, no podemos negar la gran temporada que se hizo. Se coronó campeón de la Eurocopa, además siendo fundamental para que Italia la ganara, y además siendo elegido como el mejor jugador. En mi opinión, al ver que arqueros como Buffon y Casillas no ganaron este título, se me hace muy difícil que Donnarumma lo haga. Pero todo puede pasar y veremos en qué puesto termina. Ya para terminar el video, me gustaría repasar otro candidato que no sé si va a estar entre los nominados, pero con la gran temporada que se hizo, creo que se lo merece. Y es el defensor italiano Chiellini. Sin dudas, la Eurocopa que hizo con Italia lo ratifica como uno de los grandes responsables de la obtención de este título, y que yo en lo personal espero que esté entre los nominados a llevarse este premio, porque la verdad, con la gran temporada que hizo, sin duda se lo merece. Como dije al principio del video, ahora voy a dar mi opinión de quién para mí tiene que llevarse este premio. Y la verdad que este año, creo que si no es el más difícil para elegir esto, pega muy al palo. Porque la verdad que todos estos jugadores que nombré hicieron una gran temporada, tanto clubes o en algunos casos en sus selecciones no tanto. Pero la verdad que todos hicieron sus méritos para estar acá. La verdad que me voy a quedar personalmente con Messi, porque siento que la verdad que va a ser el más firme o el que más votos va a tener, por así decirlo, por la Copa América que se hizo, no tanto por el Barcelona, porque el Barcelona la verdad que como equipo la verdad está dejando mucho que desear. Pero yo me apunto a que Messi va a ganar su séptimo Balón de Oro. El que pondría yo en el segundo puesto es al francés N'Golo Kanté, que la verdad que a nivel club también, ganando la Champions y siendo jugador de la final, hizo una gran temporada. Y como tercer jugador yo pondría al que nombré último, a Chiellini. Siento que fue un defensor
muy de garantía, fue un muro para la selección italiana, que fue el gran responsable de que Italia gane este título, y que la verdad que hace mucho que un defensor no gana un Balón de Oro desde 2006, Cannavaro, así que Chiellini creo que la va a tener muy difícil, al igual que ni que hablar de Donnarumma, que es arquero. Pero bueno, esto sería mi podio. Veremos qué pasa, nada garantiza de que Messi ni que Kanté ganen el Balón de Oro. Veremos qué elige la revista France Football, así que bueno, esto sería todo por hoy. Si llegaste hasta acá, muchísimas gracias por ver el video. Te dejo mi Instagram en pantalla por si me quieres seguir y hacerme alguna consulta. Y nos estaremos viendo en la próxima. Chau.